Muy buenos días, muchachos. Esto es Upa Chalupa. Hoy estoy como carizón después del cumpleaños. Llegué a la oficina así: hola, muchachos. Oye, a ver, entonces, porque ya pasó mi cumpleaños. Le hemos dado muy duro mi cumpleaños. Oye, pero fue un gran día. Mucha celebración. Estoy muy, muy, muy contento porque, en serio, mucho cariño a toda la gente. En todas las redes sociales me llegaron cientos de miles. Ay, millones, no, pero muchos saludos aparte de toda mi familia. Ay, yo tuve la posibilidad de compartir también un ratito con mi hija, con mi nieta, compartir mi familia en la noche con Zoom, con toda la familia restante, hermanos, primos, sobrinos, de todos, y que estoy muy contento. Fue un gran día el 28 de julio de ayer. Estoy muy, muy, muy feliz. Ha sido pura entrega de cariño, que eso te llena el corazón y la cabeza. Así que estoy muy feliz, estoy empezando mis 54 años con gran energía, con toda la vibra positiva. Que sea un gran, gran año para mí y para todos mis seres queridos y para todos mis amigos que tengo a través de las redes sociales. Muchachos, estoy feliz porque hoy día viene un grande. No tan grande como yo, pero no, pero un grande de corazón, un luchador, un gran amigo. He tenido la posibilidad de compartir harto con él. Es un talento, pero en bruto. No, un gran talento. Lo hicimos al despertarse tempranito, mi compadre, porque no se levanta esta hora. Y le hago preguntar a quién se levanta. Mi socio, mi amigo, el gran Oscarito. ¿Cómo estás, Oscarito? Bien, muy bien. Viene acá con los ojos más hinchados que... Pero bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo, ¿cómo ha sido la vida en cuarentena, socio? Bien. Entretenida. ¿Sí? Lo que pasa es que yo soy bien casero, entonces a mí me gusta salir muy poco de la casa. Salgo netamente cuando tengo actividades de trabajo o familiares, pero ya de ahí más allá, así como de pasar saliendo, no tengo la rutina de ir a trabajar todos los días a un lugar a las 9 de la mañana. Sí. Entonces eso también ha ayudado a que yo cambie notoriamente el horario. Estoy viviendo ahora horario australiano. Ella, la internacional, ella, la trotamundo, ella, la trotamundo, ella, la canguro. Oye, pero suponte, un día relativamente normal, un miércoles cualquiera, ¿qué te levantas? Un miércoles, me levanto a las 11 de la mañana, o 10 y algo, según, ya. Si el cuerpo me pide ir a desovar, me levanto más temprano, pero si no, me levanto a las... un cuarto para las 10, o sea, un cuarto para las 11, porque tengo programa de radio a las 12, una radio. Bueno, ¿En qué radio? Cuéntelo. Estoy en la radio DS Radio, una radio online que pueden bajar la app y pueden escucharla, pueden tenerla así sintonizada como cualquier otro. De 12 a 1 de la tarde estoy. ¿Cómo se llama? Especial COVID. Se inventó el nombre especialmente por el... Después si viene, no sé, algo de la marmota, especial COVID marmota. Y así, especial. O sea, claro, vamos cambiando ahora... según el, ¿cómo se llama? Según lo que vaya pasando en el país, porque tú sabes, terremoto, ya. Especial terremoto. Especial elecciones, y así. Lo que vaya pasando. Oye, querido, pero estos meses en cuarentena, ¿hay hecho algo especial que nunca haya hecho? No sé, hay gente que dice, no sé, porque le da por leer, otro, no sé, partillar, algún talento escurrido, alguna cuestión que nunca haya hecho en tu vida. No, o sea, yo de toda la vida, ponte tú, he tratado de leer harto y todo el tema, sí. Pero es una cuestión de profesión. Pero lo que he hecho harto es tirármelas harto, sí, he aprovechado de tirármelas harto. Ya, pero se volte. ¿Soy de los que te levantás y te bañás todos los días o restantás todo el día con pijama? No, hay días que ando así como con pijama, pero igual me baño la noche. Ponte tú. Sí. Pero todo el día, a veces me baño al tiro. Pero lo que sí he hecho harto el ocio. He trabajado harto el ocio. Entonces ahí al final he estado, como te decía antes, pues. He estado al horario australiano por lo mismo, porque he cambiado mi horario al ver cuestiones Netflix. Me he dado vuelta a Netflix, estoy viendo, pero... ¿Tenía alguna serie que recomendar? Hasta lo que no se ve.
A ver, tírate un top 3 de las mejores series que has visto en esta pandemia, que la gente la siga. A ver, a mí me gusta aprender harto, y por ejemplo, el top 3 para mí sería Bolívar. Bolívar, me imagino con actores sudamericanos. Sí, pues, con actores sudamericanos y todo esto. ¿Hay algunos chilenos, no? ¿Hay algunos chilenos? Es que no lo terminé completo, pero sí parece que está el... Ay, ¿cómo se llama? Que... ¿Luis Ñeco? Con... Porque se está en todo Luis Ñeco. Sí, oh, oye, sí, Luis Ñeco. Lo que es Luis Ñeco y Ulloa, o sea, no es Ulloa, el pelado este, el... ¿Cuál? Ah, puta, se me olvidó el nombre. Este color cambiado, este color cambiado, el Jet Black, el Jet Black. El Jack Black. ¿Cómo se llama el...? Ramón Ulloa. El Ramón Ulloa también. Está en todas. Ramón Yao, perdón. Sí, porque Ramón Ulloa lee noticias. Sí, ahí estaba. Por eso estaba en todas también. No, yo soy re malo para los nombres. Y está buena Bolívar. Bolívar sí, es buena. Para el que quiera aprender, sí. Y después, el top 2 es... Roma. Ah, abuela. Habla la historia abuela completa desde, no sé, Calígula para acá. Oye, y esa la podéis ver de un solo acaso, o sea, si te más, podéis ver todos los capítulos seguidos. O sea, sí, pues. Sí, de hecho, yo por eso ando con una semana anduve con el horario cambiado, porque son como 50 episodios de un puro capítulo. Bien. Entonces, al final. Bueno, pero Y la dos, o sea, y la número uno, que a mí me gusta mucho porque tiene un tema mucho de viaje, de mucha entrevista, es la historia de Dios. Con Freeman. ¿Ya? Con Freeman. Y él viaja por todo el mundo buscando desde dónde nace todo el tema de la... Eso, yo he visto algunos capítulos de eso, que es muy buena. Sí, lo he visto muy bueno. Es muy buena, sí, esa la he visto, sí. Exacto. Es muy buena. O sea, no. Querido, a ti te gustan en todo caso las cosas, las películas como verídicas, que tienen historia de verdad. Sí. A mí también me gusta eso, las películas de hecho, verídicas. De hecho, no leo, bueno, cuando iba en la escuela y en el liceo, yo leía por obligación algunos títulos, pero lo que más me gusta a mí son los títulos de libros, donde son historias reales. Eso me gustan más. O historias que tienen un tinte de verdad, no tan sí. ¿Cachai? como lo que escribe se me olvidan todos los nombres, la señora Allende. Isabel Allende. Me gusta. Oye, Oscarito, bueno, yo sé que tú tienes tu pareja y me hubiera pasado esta cuarentena con tu polola, con tu novia. Así es. Ah, oye, ¿cómo hace la convivencia? Porque yo siempre pongo este ejemplo. Hace pocos días atrás estuvimos a la Karen Dorian Bailer acá. ¿Ya? La Karen nos contaba que dos amigas cercanas de ella, cercanas, se habían separado en cuarentena. Y ayer hablábamos, no recuerdo, que también nos contaba un psicólogo que también, que hay parejas que se separan en cuarentena. ¿Tú cómo ha estado la convivencia? Mira, hasta ahora, bueno... Mal, hasta ahora mal. Hasta ahora, sí, mira, recién están las maletas, no. está terminando las maletas. No. O sea, igual tampoco no te voy a decir que no hemos discutido, como otra pareja. Pero por lo menos la hemos llevado bien. La han remado. Sí, lo que pasa es que igual, ponte tú, en este caso, igual hemos tratado por lo menos de salir cada 15 días para ir a comprar al supermercado, como para airearnos, aunque igual tenemos la posibilidad de pedir todo por delivery y buscar el tema, pero no, preferimos eso para poder, por último, ver a los guardias, ver algo, ver a una pajera, algo. Que te tomen la temperatura, alguna weá. Exacto, que exista algún feedback. Porque sé que hay gente, compadre, que yo tengo amigos que no han salido del 15 de marzo de la casa o departamento, o sea, del 15 de marzo, que nunca han salido, güey. Oye, estaría loco. Pero sabéis lo que pasa, porque tú,
y me está sucediendo a mí, después como que le tienes miedo. Entonces hay que salir, aunque sea un, no sé, darse una vuelta en el auto o a pie, pero darse una vuelta así lo más seguro posible, con todas las precauciones, y dar una vuelta, porque sé que nosotros con Leticia habíamos estado en cuarentena voluntaria desde marzo, ¿ya? Nosotros desde marzo, y estuvimos como un mes, 2 meses encerrados, así, nada, sin salir. O sea, sin salir. Compramos el tema de todo lo que había que comer y todo eso, y todas las cuentas por pagarlas por internet. Pero sé que al final uno no aguanta, no dura. Entonces decidimos ir a comprar, por lo menos darse una vuelta por último. Oye, Oscarito, porque tú decís, claro, que tú, como yo no tenemos horarios fijos así de 9 a 7 en una pega, nosotros trabajamos en eventos, en shows, charlas, cosas así. Claro. Pero igual tú estás acostumbrado a salir de tu casa, a viajar, a ir al aeropuerto, a hacer charlas, a estar con gente. Sí. No es menor el cambio, vos socio. Sí, porque de hecho, igual ahora, igual como que me ha afectado un poco. Porque, claro, uno está acostumbrado, ponte tú, a tener esta cara, pero en el aeropuerto. claro, caletuto. Caletuto en el aeropuerto. Uy. Varias veces me decían, yo pensé que su carita era menos deshinchada. Señora, son las 5 de la mañana, ¿qué más quiere? Sáquese los lentes. Claro. Cachado, que voy a esa wea. Sí, vos. Y uno echó mierda con los ojos así, güey. Y te la piden temprano, güey. Y al final, bueno, y ahora sí, pues ahora el tema es diferente, porque si te piden así como chino, ¡ah, coronavirus! Oye, y está ahí de menos el escenario, Oscarito, ¿no? El feedback con la gente, la energía que se produce. Sí. Los aplausos, la buena onda, se echa de menos, ¿cierto? Sí, se echa de menos el poder estar con gente, se echa de menos el estar... yo, de hecho, ponte tú, este año yo iba a estrenar charla nueva. ¿Ya? Pero para gente... Igual no la he terminado, así que, pero igual. pero era una charla más cargada como a que el público... de la familia Teletón lo viera, ¿cachai? Perfecto. Y quedé así como chuta, quedé plop. Así como plop, claro, pero la idea mía es, bueno, retomarlo, hacerle las mejoras. Yo siempre soy de la idea de que las cosas pasan y es por algo, y en esta ocasión el creo que el que nosotros como humanidad y como planeta tenemos, entre comillas, esta pausa, es por algo. Porque algo no estaba bien en el ser humano y algo no estaba bien en la sociedad. Y bueno, también yo tengo mi propio pensamiento del por qué... Escuchamos, dale. Apareció me todo esto. Dale, bueno, espíritu, dale, vamos. A mí me tinca que como Donald Trump... estaba tan siempre al choque con los japoneses, con los chinos. Los chinos demostraron que eran superiores en todo. De hecho, son superiores en todo. Por algo tenemos computadores que lo arman de allá, por algo tenemos celulares que lo arman de allá. Y toda la gran el país con más contagiado, el país con más contagiado es Estados Unidos, donde estaba la cagada. Sí, pues. Entonces... Algo puede pasar, puede estar pasando ahí, que al final de cuentas, tú decís, o sea, yo por lo menos tengo esa teoría. O sea, los chinos, esto es netamente un botón de prueba de todo lo que pueden hacer. Neutralizaron a un planeta completo, ni siquiera un país. Exacto. A un la economía del mundo. Sí, claro. La economía, todas las lucas, todas las crisis que vienen ahora. En el mundo entero, quizás nosotros los sudamericanos nos va a afectar más porque somos subdesarrollados, pero todo el país, todo el mundo, si tú se frenó, güey, de un día para otro. Y de un día para otro, no fue así como paulatino, así como en 2 o 3 meses. Nada, fue a rajatabla.
Oye, estaba viendo las fotos que están ya. lanzando. Dale, dale. Y el a donde salgo con un perro sentado en el suelo, esa fue mi última salida a región. Fue a La Serena, para la Teletón. Ya. En la Teletón de la... Porque como estaba recién la pandemia, pero no había llegado a Chile todavía, Teletón hizo una presentación como sorpresa, nos hicieron gira, entonces hicieron en ciertas ciudades. Y yo, al final, se redujo a La Serena y Santiago. Y andábamos de terno y tocando el 24.500 Radio 03, así como una orquesta. Y esa perfecto. Fue la última salida que tuvimos, y que tuve yo con el de región, pues ya de ahí no vi más avión, nunca. No vi nunca más ninguna cuestión. Oye, Carlito, pero todos saben que tú soy muy cercano a la Teletón, la mayoría de la gente disfruta la Teletón el día del show, del evento. Pero como todos sabes, funciona todo el año. Y tú estás todo el año girando en Chile y con charlas. Cuéntale un poco la experiencia, don Carlito, cómo se surgió esto, cómo lo proyectáis, cómo has vivido esto de pertenecer a Teletón. Bueno, yo como un cotonito, me cae la oreja. No, lo que pasa es que, bueno, es obvio que yo nací con esta malformación. Y yo estuve desde muy niño en Teletón, desde el año nacido prácticamente, incluso un poquito menos. Y la cosa es que, bueno, yo recibí toda la ayuda de Teletón, y de hecho era muy gracioso porque mi mamá a veces me cuenta que habían operaciones donde a mí me atendía el doctor Núñez, ¿ya? Y que ya no está, hace mucho tiempo ya no está en Teletón. Entonces llega... Y después de la operación, ponte tú, pasaron 25 días, yo llegaba con al primer control. Y yo llegaba, ponte tú, con todo lo, con el, como niño, me daban ganas de caminar, po. Entonces yo llegaba con el yeso en los pies, todo molido. Así, para arriba el yeso estaba normal, pero para abajo hecho pebre. Entonces llegaba el doctor y le decía... bueno, ¿qué pasó aquí? Dice, no, que este muchacho, le decía a mi mamá, llegó y se puso a caminar, ¿no? Y después llegaba el doctor y decía, bueno, vamos a tener que mandarlo a la casa porque se supone que aquí en la Teletón tenía que aprender a caminar, ¿no? Así que, ¿estaba listo? A la casa, ¿no? Estaba listo, claro. Y había otras ocasiones que no, porque ya tenía que ir y recibir más terapia porque era ya más... yo tuve... operaciones muy profundas, que es como al hueso, y otras que eran muy así como los futbolistas, a los tendones, al tendón de Aquiles, a mitad de pierna. Entonces, habían ocasiones en que yo, claro, yo llegaba y llegaba cojeando, pero llegaba caminando, y en otras no, en otras había que recibir terapia y todo eso. Entonces, a mi mamá le daba risa porque a veces llegaba el doctor y me quedaba mirando y decía, bueno, ya, o sea, o por último ya que venga. Oye, Oscarito, y bueno, imagino que eras muy niño con todas esas operaciones, ¿tienes recuerdos de tal niño que tú estás también al año? ¿Cómo fue ese proceso? No mucho. No tengo así como de niño, o sea, en hospitales tengo muy pocos recuerdos. Lo que sí, se reían todas. Ponte tú, mi mamá y algunas enfermeras que hasta el día de hoy a veces me escriben en Instagram que yo dormía con una mochila porque le decía que me iban a ir a buscar en cualquier momento a mi mamá, entonces no había quien me quitara la mochila. Y después al otro día mi mamá llegaba temprano y ¿cómo se llama? Y le decía, pues ¿sabe qué, señora? Este niñito no le pudimos sacar, durmió con la mochila puesta. Y al nacer entonces tenía el sueño liviano porque me trataban de sacar la mochila y no podía. Y no podía. Oye, querido, y en algún momento, no sé, por algún recuerdo, decir, ya sé que no quiero más, bueno, ya no quiero más Teletón, no quiero, porque es una lucha constante, usted es un sacrificio, hay que tener mucha entereza física y mentalmente. Bro. Claro, no, Teletón no, de Teletón nunca, porque en Teletón la pasé bien. En Teletón la pasé muy bien, para mí...
el rehabilitarme era un juego, no era así como tan duro. Yo miraba así como a veces que los demás niños, claro, le dolía y no sé qué, la cuestión. A mí no tuve esa experiencia, pero lo que sí, como en la última vez que me operé, que fue como a los 15 o 16, ya. Me operaron del tendón de Aquiles. Y ahí el doctor que te comentaba recién me quería aprovechar para colocarme un ísaro. Un ísaro es un aparato que son varios anillos que te lo colocan por alrededor de la pierna y en ese anillo van unos fierros metidos al hueso. Ya. Y ese ísaro ayuda a que te quiebren el hueso y te estiren. Y puedes estirarte un poquito más. Y yo tengo una pierna más corta que la otra. Tengo como casi 5 centímetros de diferencia. Que a una persona común y corriente, y lo digo así, es letal porque le puede dar escoliosis y puede tener una desviación de cadera. Yo, como paso más sentado, pero también como ocupo plantilla, no es tanto el tema, y tampoco no tengo escoliosis hasta el día de hoy. Qué bueno. Y lo que pasó fue que yo dije, no, yo esa cuestión no la quiero, porque primero iba a hacer la operación del tendón, y después iba a hacer la operación con esta cuestión que te digo yo. Sí. Y en la sala que a mí me tocó, por primera vez me daban... Me metían en una sala que habían dos niños más. Ya. Y en la noche, había una niña, siempre me acuerdo. Y en la noche, Pipín 12, llegaban a visitar a la niña, dos doctores. Y la cosa es la siguiente. El ísaro, o sea, el corte de hueso no puede ser más allá de un centímetro para que el hueso se despegue. Pero como el hueso tiene sangre también y tiene crece, obviamente, y tú lo sabes de más, que crece. A mí me lo tiraron, pero hasta la cresta. Entonces, para que el hueso no se junte y no se solde con el otro hueso, te tienen que ir estirando de a poco, para que la piel también empiece a ceder, no es llegar y tirar. Entonces, esta niña lloraba de una manera que, claro, le estaban tocando el hueso y sin anestesia, sin napo. Entonces dije, no, esa wea no, para mí eso no, prefiero quedarme cojo toda la vida. Y ese fue como donde yo dije, no, yo ya de aquí ya, si me tengo que operar, me tengo que operar por, no sé, por urgencia o por claro. algo, pero nada más. Y después, bueno, después con el tiempo me operé, pero de cálculos biliares. Ya. Oye, Oscarito, Lotón, dime. Y también cuéntame, bueno, y aparte de todo lo que tú dijiste, tu experiencia ahí personal en la Teletón, pero cuéntame de tus charlas, esto que vas girando por todo Chile, sí. Haciendo tus charlas. Bueno, y esto renació hace ya, a ver, desde 2011. ¿Ya? Donde una productora me invita a hacer charlas a mineras. Qué entonces, buena. De ahí, después, bueno, tengo un problema contractual con ellas, porque eran dos chiquillas, y de ahí me tiré solo, porque yo ya había cachado cómo era el sistema, cómo había que ofrecerlo, cuál eran como la pauta general de todo. Aparte, yo había estudiado... Estas chiquillas te empezaron a vender las charlas, una productora. Claro. Y después el tiempo que te llamo, pues, lo puedo hacer solo, como lógico. Exacto. ¿Y ellas te tienen que demandado? No, para nada. No. Sí, lo que pasa es que el tema es el siguiente. Ellas me reclutaron y ellas cobraban tres veces lo que normalmente se cobraba. Claro, porque eran a mineras, pues las mineras tienen plata. Ah, y pagar harto, sí, qué rabia, bueno. Pero a mí me pagaban muy poco. Entonces yo me di cuenta porque si bien yo tenía mucha pega, muchas charlas con ella y yo veía mucha plata a fin de mes, porque yo tenía todos los sábados y domingos, sábado y viernes, o sea, viernes y sábado, yo estaba, hubo un año que estuve
prácticamente todo el año, viernes y sábado en el norte. Mira. Porque nosotros empezamos a hacer charlas para evitar accidentes, charlas perfecto. De seguridad. Entonces, había en la minería siempre hay accidentes. Sí. Bueno, siempre. Uno tipo cuando entra a la minera, los distintos créditos, cuando va entrando, hay un cartel gigante que dice, no sé, hace 28 días que no hay accidentes, como un logro de ellos, siempre están mostrando esos números. ¿Sab? Claro. Entonces, en esa época, como que había mucho accidente, y los llamaban a cada rato. Entonces, un día, yo me di cuenta, por casualidad, porque como yo soy tan poco de corto genio, que me hice amigo de un gerente de la mina, de una mina que íbamos. Perfecto. Y este gallo llega y me llama, que ahora es mi amigo, me llama y me dice, bueno, compadre, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien y tú? Bien. Oye, ¿sabes qué? No he podido lograr contactarme con la chiquilla, porque eran dos. Y me dice, ¿y sabes qué? No puedo contactarme con ella. Y porque necesito urgente una charla para el viernes. Y cuando tú eras un martes. Yo le dije, chuta, pero hagámosla, pues yo le aviso a la chiquilla. Yo le aviso, ya. Porque me pilló manejando, de hecho. Y me estacioné y hablé. Porque no andaba con manos libres en ese minuto. Y me dice, sí, pero cóbrame barato. ¿Y tú? Y yo le dije, ¿cómo barato? Sí, pues me dijo, nadie, es que estén cobrando tanta cantidad. Y yo le dije, ¿qué? Y le dije, dame la mitad y yo voy el viernes. Y no le avisé. No le hablé. Y me dijo, y yo le dijo, yo le dije, mira, dame la mitad y ¿cómo se llama? Y los pasajes, todo normal. Pues. Igual yo pernoctaba en la mina, así que no, por hotel no gastaban. Entonces, ya, pues. Y yo fui a hacer la charla y después a la vuelta, cuando vuelvo. Ya. Me dijeron que querían tener una reunión conmigo porque habían cachado que yo me había arrancado, entre comillas, me había arrancado y había hecho una charla sin, obviamente, sin tenía que ir con el equipo, no podía ir solo. Entonces, como yo ya tenía los videos grabados, tenía todo el material, entonces yo la hice nomás. Y al final de cuentas llegué y le dije, ¿sabes qué? No me vengan nada con tonteras. Ustedes cobran 3 veces lo que me dijeron que me iban a cobrar, así que de aquí terminamos, chao. Y de ahí nunca más lo hablé, nunca más terminamos la conversación, y de ahí, gracias a Dios, no necesité tampoco el hecho de ofrecerme. Siempre, en este caso, mi amigo empezó a divulgar, y las mineras también empezaron a divulgar que yo hacía charlas, y bueno, y después seguí haciendo charlas. Y me gustó mucho porque, si bien en un principio estaba como medio reacio, porque yo había ido a la charla motivacional de Nick Vujicic. No sé si lo cachas. Ya, sí. Que es un charlista australiano que vive en los Estados Unidos, que no tiene brazos ni tiene piernas. Que estuvo con Felipe. Sí, pues cuando el día que Felipe falleció. Exactamente. Exacto. Y la cosa es que, bueno, yo lo fui a ver y todo, lo fui a ver al canal, y después lo fui a ver allá, aprovechando nuestra amistad que tenemos en cosas en común. En cosas en común, aprovechando que tenía Santos en la corte ahí, lo fui a ver. La cosa es que, como que me hizo, no, o sea, no que me hizo sentido, sino que yo dije, yo viví lo mismo que vivió este gallo, sí. Lo mismo. A la misma edad, todo. Yo dije que debe haber habido un cierto parecido en todas las personas con discapacidad. Entonces, después de esa experiencia de ir a ver a Nick Vujicic, empecé como un poquito a recopilar más información. Y yo le preguntaba, ponte tú en Teletón, me iba a dar vuelta a Teletón y paraba un cabro que más o menos tuviera, no sé, 25 años. Y le hacía un par de preguntas y como que coincidían con mi vida. Entonces ya de ahí en adelante dije, ya, vamos, voy a hacer charlas nomás. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado. Y las charlas son con humor.
Sí. Porque ponte tú, en las charlas que yo vi de Nick Vujicic, si bien no son aburridas, pero sí son muy largas, porque duraba como 2 horas y tenía y con Cuea tenía 2 videos, ¿cachai? Que muestra el Circo de las Mariposas. Ya, y ¿qué es eso? El Circo de las Mariposas es una película que hizo él. Ah, perfecto. Que habla sobre, el mensaje es que él tiene un alma de mariposa, porque está como en un capullo, pero él en su mente vuela, y cuenta también un poco de que, claro, él se sentía menos que el resto, y se trató de ahogar en un queso, en la película sale que es como en un riachuelo, pero él se trató de matar en su tina de baño, cuando lo estaban bañando, ¿cachai? Porque claro, porque no sentía que tenía la pena, no valía la pena el vivir. Entonces, yo no pasé eso, fue lo único que no pasé. Bueno. Y la cosa es que yo dije, no, esta cuestión debe ser más entretenida. Entonces ahí le puse personaje, ponte tú, yo empezaba una de mis charlas, empezaba a decir, he llegado hasta acá porque yo estaba de brazos cruzados en mi casa. Y entonces llega y un día me llama don Francisco y me dijo, oye, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Y yo le decía, nada. ¿Cómo que nada? Nada, pues, don Mario. Entonces le dice, bueno, vos tenés que contarle a todos los weones que jugáis a la pelota, que jugáis tenis. Dice, sí, pero eso todo el mundo lo hace, pues, don Mario. Le dice, pero tú eres una persona muy especial. Tienes que contarlo. Cuéntalo. Bueno, pero si la idea te resulta, tienes que decir que yo te la vi, pues, guau. Ahí... Oye, sale igual. Oye, Crito, ya tuviste mucho tiempo en la tele, todo. ¿Y cuándo descubriste esto del humor? Así, oye, bueno, soy bueno para todo esto. ¿Un momento siempre lo viste de niño? No, lo que pasa es que yo siempre fui pelusa. Yo, sí, yo sé eso. Nos conocimos hace años. Yo fui muy pelusa en el colegio. Yo imitaba a mis profesores. Siempre me acuerdo de una anécdota que tuve, que yo imitaba la voz que más me salía en ese tiempo, mejor, y mis compañeros me decían, oh, weón, te sale la raja. Era el profesor de inglés. Tenía un profesor inglés que hablaba así como como él enseñaba un inglés británico, entonces él cuando hablaba él terminaba toda la palabra, o sea, no se comía ninguna letra y recalcaba algunas como en el inglés, no sé, pues, las T final las R's, ¿cachai? A ver, pero tiene una frase, ¿sí? A ver, por ejemplo, puta, que ya no me sale la voz, pero por ejemplo, también nadie lo conoce, lo que digáis va a quedar bueno, porque nadie lo conoce. Ya, nadie lo conoce. La wea que sea, decía, voy a reír. Ponte tú, me decía Álvarez, ¿qué dice en la pizarra? Y yo así como, y lo pronunciaba mal. Dice, Álvarez, voy a chutear contigo un penalty kit. ¿Cómo? Llevamos años y no sabes pronunciarlo. Vamos, Álvarez, tú puedes. ¿Qué dice ahí en la pizarra? Porque el penalty kit está pendiente. Y yo ya lo entregamos. Entonces un día, el profesor, no recuerdo el por qué llegó tarde, pero no llegaba a la sala. Entonces nosotros teníamos el viernes completito, teníamos desde las... 10 de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde teníamos inglés y en la mañana teníamos matemática y en la tarde, o sea, francés en la mañana. Ah, bueno, francés. Ahí tenía francesa que era Orly 1, Mr. Daniel Avalos, ese libro, ¿no? Sí, me lo. Sí, yo lo. Sí, lo tenemos que. Mr. Era nuestra Biblia.
Sí, pues es el libro. Yo también tuve francés, yo recuerdo francés, no, ahí en los colegios, pero era así, Daniela no, Valos, Mr. Pizza. Se perdió. Se perdió el tener francés. Se perdió el francés. Y ahí ya, usted consigue el segundo historia, perdón, los créditos. Dale, dale. No, no hay problema. Interrumpa cuando quiera, si es su programa. Entonces, pues claro. Entonces, ya, empezamos a hacer la clase. O sea, empecé a hacer yo la clase. Imitando a huevear. A huevearlo, claro, huevear. Pues entonces llegaba y decía, no sé, a nombrar a un compañero Ibarra. Dígame, ¿qué es lo que dice en la pizarra? Y no sé cuánto. Y vamos todos con el chubit. O no chubit. ¿Cachai? O yo le enseñaba, this is the table. This is the door. ¿Cachai? Cuando de repente... Todos cagaban la risa, po. Hasta cuando de repente caché de un minuto a otro que estaban todos muy ordenaditos. Y todos me estaban escuchando. Y yo seguía así como, ay, la cuestión. Y, bla, bla, bla. Y le hablaba a mis compañeros en inglés. Y le daba una frase. ¿Qué dije? ¡Vamos! Traducción y no sé qué. La cuestión. Cuando llegué me tocan el hombro. Oh, a los chavos. A los chavos del 8. Y yo llego y miro para atrás. ¿Sí? Era mi profe. ¡Excelente! Me dijo mi profe. ¡Muy bien! ¿Serio? ¿Cómo qué se bueno. burla de su profesor? No, así me dijo. ¿Cómo se burla de su profesor? Y se sentó. Po. Se sentó y me dice, Álvarez, tienes dos alternativas. Y mira el reloj. Sí. O haces la clase una hora más o te sientas y te pongo una negativa y un uno al libre. Oh, y eso como mi mamá no respetaba mi discapacidad y me pegaba igual, llego y yo dije, si yo llego con un uno, porque igual yo dije, mi mamá me va a sacarla. Capaz que tengan que ir al velorio mañana. Entonces llego y le digo, no, lo sigo imitando. Y el profe así, muerto la risa. Y al final no estuve una hora, estuve como 15 minutos. Oye, y después llegó y me dijo, y después, ya, llegó la hora en que teníamos que ir, ¿no? Y me dice, Álvarez, quiero conversar contigo. Ya, pues todos se fueron, y yo quedé con el profe. Y me dijo, todo lo que alcancé a ver cuando llegué, y después todo lo que hiciste, es señal que estás aprendiendo. Así que, muy bien. Y de ahí en adelante, bueno, no seguí imitándolo, pero sí, ponte tú en los recreos, sí, seguía hueveando. Hasta que... De ahí a tomarlo en serio, esto que era una chacota, a tomarlo en serio, decir, ya sé que voy a dedicar a esto. No sé, la primera vez que actuaste ante público, no que no fuera tu por compañero. Por eso, es que lo que pasa es que después llega la época, porque esto era en básica. Sí. Ah, entonces, yo pensé que era en media, chico. No, si era en básica, fue en básica. Era, no sé, fue. Sí, fue como en séptimo, octavo, una cosa así. Entonces, después el profesor, después de eso, me tuvo harto cariño y me ayudaba, ¿cachai? Y me daba tips para poder aprender cuestiones y todo el tema. Entonces, cuando yo paso a la media, yo cambié de colegio. Ya. Y ahí empecé. Con un compañero que también le gustaban las imitaciones, empezamos así como a pimponearnos cuestiones. Yo imitaba a Antonio Dano y en ese tiempo me salía como la hueá, pero me imitaba. Entonces, era como la típica imitación que hacían todo Antonio Dano, el ritmo. Creo que era, exacto, ritmo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque allí en Viña del Mar, no sé qué. Estimado. Entonces, un amigo de mi infancia, William Ibarra, llega y me dice: oye, ¿pero por qué no invitáis a don Francisco? Si don Francisco vos lo cacháis, vos habéis estado desde niño con él, ¿por qué no lo invitáis? Entonces, yo estaba cambiando la voz en ese tiempo, entonces me salía muy, muy raro. Pero sí, ponte tú, lograba poner los gestos, ¿cachai? Así, la cara. Qué chistoso este güey. ¿Cachai? Entonces, de un día para otro, cuando ya terminó mi pseudo desarrollo, porque no sé a dónde quedó, y me cambia la voz y me queda una voz más gruesa, más fuerte, más firme, y ahí
entro a la escuela de locutores y otro amigo mío me dice, tú podrías, porque yo cuando hacíamos pruebas, teníamos exámenes de radio y de perfecto. Televisión, yo inventaba todo un mundo. Entonces yo llegaba con el libreto y decía, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Saben qué? Tenemos, yo inventaba, ponte tú. Y tenemos un, nuestro notero que está aquí en Providencia. Don Mario, ¿dónde está usted? Bueno, yo estoy aquí en la calle Providencia con, oye, hay un taco extraordinario acá. Oh, qué maravilloso. Oiga, ¿y quién, con quién está? Bueno, vamos a entrevistar a alguna persona. Señorita. Ah, bueno, se fue. Oiga, voy a entrevistar a un amigo mío. Antonio Darwish, ven para acá. ¿Qué pasa acá? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal? Así. Y los profesores de la escuela de locutores llegaban y decían, oye, weón, sí, tenés talento para tontera. Me dijo, es más, ¿sabes que estuve re entretenido? Me hubiese gustado, porque los exámenes eran 10 minutos, ¿cachai? Sí. Me decían, puta, tenés que haber hecho más, me decían. Entonces, y con mi amigo, que es mi hermano del alma, y con Adolfo Irma, y el Adolfo me decía, oye, tenés que sacar este personaje, y me grababa. En ese tiempo andábamos los dos con una grabadora de esta... de cinta, con unos mini cassettes. Sí, esos pequeñitos, sí. Los más pequeñitos. Entonces llegaba y el Fito llegaba y grababa, ponte tú, en la tele, algún personaje y me decía, este tenés que hacer. Entonces yo lo escuchaba y nos intercambiábamos los cassettes y tal el tema. Y ahí fue cuando después llegó y me dijo, ¿sabes qué? Dale más con el Don Francisco. Sí. El Don Francisco te sale. Es el tuyo. Es el tuyo, claro. Y en ese tiempo estaba de imitador, estaba el puro Charola Pizarro nomás, pues. No había salido. Estaba hablando hace años atrás, claro, pues. Claro, el Charola hacía Pedro Carcuro. Al Chino Río. Claro. Sí, pues. Entonces. No existía Kramer. No, pues, no existía Kramer. Y lo único nomás que ponte tuyo también hacía Pedro Carcuro. Entonces yo hablé con el Charola y me lo pillé en TVN. Ya. Y le dije, oye, ¿dónde puedo comprar esa máscara que tenés tú? Pero no era esa una máscara, era una goma. Claro, sí. Era una goma, sí, claro. De Pedro Carcuro. Y me dio todos los datos y me decía, pero bueno, igual es cara y no sé qué. Claro, para la época era caro, pero ahora estamos hablando de 15 lucas. Pero para la época, y yo no tenía plata en esa época, no era mucho. Pero ya, pues después aparece Stefan y Stefan arrasó con todos los personajes. Y después yo lo que hice, dije yo no me puedo hundir aquí, así que inventé que yo era el mini Kramer. Y yo llegué cuando tú entraste a la escuela de locutores, tú querías ser un locutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Oscar Álvarez. ¿Así era? ¿Esa era tu idea? No. Yo, mi idea era saber del tema nomás, saber cómo entrar al mundo de la comunicación radial y entrar al mundo de las comunicaciones. Perfecto. Entonces, yo no quería ser un locutor como tradicional. O tradicional. Ya, claro. No, yo quería saber netamente como para llegar y decir, oye, y después me enteré que la gran mayoría que hace radio no son locutores, pues. Bueno. Sobre todo ahora. Oye, Sobre todo ahora. Empezaste que. Dijiste, voy a hacer el mini Kramer. Claro. Y esto, bueno, yo tenía ganas de estudiar comunicaciones. Pero ya. No me gustaba mi cuerpo. Entonces, por eso me tiré a locución. A locutor, porque dije, yo voy a estar sentado, encerradito, voy a abrir mi mente, voy a inventar historia. La imaginación, claro. ¿Cachai? Pero la vida me llevó por otro lado. Hice más tele que radio. ¿Y cuándo fue ese golpe? Porque bueno, yo tengo muchos recuerdos tuyos de hasta años atrás ya. Pues. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue el golpe? Así que el huascazo que el gran Oscarito, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Un atletón? No, ¿sabes cuándo fue? Fue para un programa que a mí me invitaron a participar, que yo trabajaba con la Vivi Trader. Yo, ¿ya? Cada 15 días yo aparecía en el programa de la Vivi, en Canal 13 y en el Mega. Perfecto. Yo aparecía en los concursos. O sea, ¿ya? Y yo...
bueno, me pagaban aparte, entonces yo me decían, lo único nomás es que no te tenés que hacer ilusiones que vaya a ganar, porque el premio es para una persona común y corriente. Perfecto. Entonces, chuta, yo qué, podía qué llegar duro, a segundo que lugar. Qué duro. Sí, po. Pero, qué duro, pero por lo menos igual me pagaban, po, que era lo, claro, lo que yo buscaba. Las luquitas se hacían falta. Las luquitas, exacto. Entonces, ya, no hay un problema. Y entonces, y de hecho, la única vez que dije, puta, ¿por qué hice este acuerdo? Fue una vez que terminaba temporada, la Vivi, todos sabían que ya la Vivi no renovaba contrato con Mega. Ya. Entonces como que tiró la casa por la ventana y en todos los concursos regalaba weas buenas. Po. Ay, y me acuerdo que el cachorro que llega y para el último concurso que yo participo, regala una moto. Oh. Y después llega y estaba, me acuerdo, de jurado, estaba el Quique Morandé. Ya. Y habían dos más que no me acuerdo, pero eran la Vanessa Borgi, puede haber sido. Perfecto. Era una modelo y otro gallo más, pero el otro gallo no me acuerdo. La cuestión es que llega y el Quique se me acerca y me dice, pero ¿cómo te ibas a subir, po, weón? Si te elegía yo ganaba, weón. Y yo le dije, ¿y no se te hubiese ocurrido que yo lo hubiese vendido? Puta que soy pulento, weón, me dijo. Ya, ya, me dijo, ya, te voy a invitar. Claro. Entonces lo empecé a invitar a él también. Y claro, con el Kiki también, pues a veces nos encontramos en el club hípico, puta, nos damos un abrazo. Sí, y, bueno, el no Kiki es grande. No se podía. Lo adoro, weón. Sí, entonces, y con el Kiki Morandé, claro, de ahí. Y de ahí después, como la... ¿Ya? Ahí, claro, y después ya, se va a Vivi Kreuzberg y quedan dos productores del programa de la Vivi, de Sábados con Vivi, y quedan y hacen Coliseo Romano. Perfecto. Y en Coliseo Romano es donde yo pego el salto. Ahí pegáis igual caso. Exactamente. ¿Y eso hace cuánto ya, Perito? ¿10 años? ¿Más de 10 años? ¿2010? Oye, ¿y la primera vez que invitaste a don Francisco frente a él, weón? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue para la Teletón. Fue para la Teletón, porque yo igual sabía, porque yo le preguntaba a la Vivi si se molestaba a don Mario y todo el tema. Ya. Y me dijo que no, si mi papá entiende, vos sabés, mi papá inventó la tele, así que dale nomás, me dijo, si te manda saludos, y dijo que lo hacía muy bien. Ah, oh, bacán. Entonces, pasó el tiempo y yo empecé a imitar el programa, me invitaban y todo el tema. Y me hacen un reportaje, para Teletón 2016. Ya. Perfecto. No, 2015, ya. Porque al otro año yo iba al Festival de Viña. Y ese es el Festival de Viña cuando fuiste con Edo, ¿no es cierto? Con el Edo, sí. Que ha sido la única. Mira al amigo tuyo. Ya cállate, Kiko, cállate. Dejémoslo ahí. Sabéis mucho. Sabéis mucho. Calla, no le corta. Oye, no le cortes el pelo, Viñuela. No le cortes el pelo. Ya, pues la cosa es que llega y a mí me habían contado que don Francisco no iba a estar con mi historia, ¿cachai? Porque don Francisco, en esa Teletón, a mí, yo venía de trabajar, me bajé en el aeropuerto y me estaba esperando un vehículo para irme al Teatro Teletón, o sea, ni me bañé, perfecto, nada. O sea, igual me tuve que asear ahí en el teatro, pero... En los camarines, claro. En los camarines. Ya, pues la cosa es que a mí me habían dicho de producción que don Francisco no iba a poder estar porque venía de no sé dónde, porque don Francisco venía del teatro, iba a no sé, porque estaban como empezando a hacer como los móviles populares, exacto, las calles y todo eso. Ya, pues dije, ah, bacán, pues, bacán. Ya, pues, y cuando llego y me dicen, 10 minutos antes, me dicen, alcanzó a llegar don Francisco, así que te va a entrevistar. ¡Oh! No,
Ya, pues, yo igual, yo me había visto miles de ocasiones con Don Francisco, pero esta era como especial, porque... Claro. Porque era Teletón. Y llega y se sienta al lado mío y me empieza a preguntar, bueno, ¿de cuándo que estás en la Teletón? Y yo dije, desde los 6 meses de nacido. ¿Y cuándo te dieron de alta? A los 24 años. Oye, y me empezó a hacer puras preguntas. Y yo estaba más o menos, yo ya iba craneado lo que iba a contar, lo que iba a decir y todo el tema. Perfecto. Y caché que un amigo mío que trabaja en Teletón, que es camarógrafo, que fue el camarógrafo que me hizo todas las notas cuando yo era niño, ¿cacha? Mira. El memo. Llega y me toca el hombro y le dice, Mario, dame un segundo. Y le dice, sí, ¿cómo no? Y Don Francisco empezó a mirar las tarjetas. Y me dice, mira la pantalla gigante. Y yo llego, miro para atrás y veo que mi mamá me estaba cargando en brazos y yo niño. Ah. Y ahí me descompaginé completo y más nervioso me puse. Entonces cuando Don Francisco llega y me dice, y se pone así, ¿eh? Así que, ¿me imitas? Sí. Nervioso, sí, me puse nervioso. Así que no, pero después me dijo, así muy bien, cabrón. Muy bien. Después oye, quería hasta el cómputo, po. Mi primer cómputo fue en el 2016. O sea, 2015. Diciembre de 2015. Qué bueno, Oscarito. Oye, como decía Francisco, que entre la modelo porque vamos a regalar. Oye, yo soy mal imitador, weón. Porque muchachos tenemos un super concurso, el concurso Upa Chalupa, muchachos, tienen que mandar su foto Upa Chalupa, porque ahora el viernes, bueno, el 31, hoy día 29, claro, el 31, jueves. Viernes 31, muchachos, jueves 31, jueves 30, ¿cierto? Ah, viene 31 entonces. Ahí ven, o tiene 30 o 31 días. Este mes tiene 30, pues, hijo. O sea, perdón, todo recapitulé. No, tiene 31, está ahí bien. Oh, la conversación de curado esta. Gracias, sí. Ahí. Muchachos, sí. Este jueves 30, muchachos, regalamos dos pares de lentes, la mejor foto Upa Chalupa, manda tu foto Upa Chalupa, como ustedes la están viendo en pantalla, son de la foto Upa Chalupa, echarse a alguien al hombro, muchachos, a la espalda, tirar para arriba, tirar buena energía, para que se lleven este par de lentes de Ópticas Galán, que están en la octava región de Concepción y en Laja, muchachos. Manden sus fotos ahí al muro de tu zona X para que se lleven este espectacular par de lentes de Ópticas Galán. Bueno. Ay, ay, ay. Oye, Oscarito, ¿y la experiencia en el Festival de Viña? Sé que la gocé más que en Olmué. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué fue primero, Olmué o Viña? Olmué. ¿Las dos con Edo? Sí, las dos con el Edo. Sí, sí. Lo que pasa es que en Olmué era nuestro primer escenario grande y televisado para el mundo. Ya. Y lo que pasa es que todos los que han ido a Olmué me pueden encontrar la razón. Cuando vas y estás en el escenario, por lo menos eso fue mi sensación, yo así lo viví. Yo miré hasta bien arriba en la galería, y yo le vi nítidamente la cara hasta la última persona que estaba. No. A todos. Perfecto. Entonces, que todos ellos te estén mirando, así como esperando que haya que decir alguna cuestión graciosa, claro, a mí me quedé como choqueado. De hecho, cuando empezó el video, porque tenía un video donde un tipo llegaba y llamaba a Don Francisco, le decía, Don Mario, ¿cómo está? ¿Sabe quién? Queríamos pedirle un favor. Lo que pasa es que necesitamos que presente usted, porque Edo Caroe va al Festival de Olmué, y queremos que usted lo presente. Entonces, había un video donde era como el padrino, todo en luz y sombra, blanco y negro. Ya. Ah, bonito, bonito. Entonces, llego y yo le digo, ya, pum, ahí voy a estar. Y cuando terminó el video, yo estaba así como congelado, porque desde la entrada uno puede mirar, puede cachar lo que está pasando en galería y en todos lados.
Y yo estaba así, frenado, y Alvarado, que es Sergio Alvarado, que era el manager de Ledo, que es el manager de Ledo, llega y me dice, y yo hacía los Rafa con los dos audífonos en los oídos para escuchar instrucciones. ¿Ah? Y yo estaba tapado, entonces me decía, pero yo lo escuchaba, me decía, Oscar, al escenario. Oscar, al escenario. Y yo miraba al lado, digo, Oscar. Y llega y me empujó al escenario. Oye, pero las dos actuaciones en el Muelle en Viña, las dos fueron exitosas, pues, o sea. Sí, pues, no, es que la calidad, Edo ahí tiene, bueno, con el equipo creativo también tiene buena imaginación para poder presentar una rutina. Oye, Oscarito, y tú... No, pero espérate, para poder... Y de ahí... Y de ahí, claro, ahí estaba Julián, estaba la Karen. Con la Karen nos conocíamos mucho más, con Julián no nos conocíamos tanto. O sea, sabíamos quién era cada uno, pero no teníamos tanto como con la Karen. Y la Karen así como que me hace así, y dale nomás. Entonces, ya, pues yo cierro y miro, y los que vean la grabación, los que vean, porque está en YouTube, yo titubeé demasiado. ¿Cachai? No di como la línea completa, así como que decía una cosa, después retomaba, ¿cachai? Porque estaba muy nervioso, porque yo ya había visto a toda la gente, pues, y miré así en un paneo y lo vi. Entonces, cuando yo salgo del Festival de Viña, yo dije, ya, esta cuestión de lo de Olmué no me tiene que pasar. Entonces, cuando llego, boom, y llego con el monopatín, ¿sí? Yo me doy la vuelta, saludo a todos, y cuando saludo a todos, ¡pum!, apagan las luces. ¡Oh, conchado! Entonces le llego y dije, ¡bacán, po! Porque para mí, yo estaba actuando en una pieza oscura. Oscura, perfecto. Entonces, y de nuevo, yo estaba con los dos audífonos puestos, entonces yo no escuchaba nada. Solamente escuchaba al que me estaba dando las instrucciones. Nada más. Perfecto. Entonces, ahí... Y me estuve más suelto y todo el tema y bla, bla, bla. A ver, pero hay un tema tuyo ahí que preferís no ver al público, entonces. O sea, en esas dos ocasiones, sí, po. Que son gigantes, claro, mira. Claro. Ponte tú a mí, y a mí me pasó una vez para una minera, mi primera charla, el gerente general era para una minera que saca oro aquí en Chile, en el norte. Y llega y me dice el gerente, ¿sabe qué, amigo? Puta, yo lo encuentro tan valorable, pero lamentablemente van a haber un porcentaje nomás que lo va a escuchar acá de los trabajadores. Y yo le dije, chuta, sí, pues no, si se entiende que no pueden parar la faena y no sé qué, bla, bla. Y me dijo, sí, pues lo van a ver 1,000 nomás, porque la totalidad son 5,000. Y yo así como, ya no importa, le dije, no importa los que estén. Unos poquitos. Lucas de trabajadores. Entonces, pues llega y yo me estaba ordenando, ¿cachai? En ese tiempo yo daba charlas, pero como yo tengo mala memoria, a ti te consta. Sí, sí, y yo. Me habían hecho unas tarjetas. Entonces yo tenía, ponte tú, la frase inicial de cada idea. Entonces yo la leía y pum, me lanzaba. Claro. Entonces, voy por la oficina, porque los que han ido a minera, cachan que uno tiene que pasar de una oficina a otra para seguir avanzando. Sí. Entonces, en la última oficina, antes de salir como al patio, llega y me para el gerente nuevamente. Me dice, amigo, que le vaya muy bien. ¿Y sabe qué? Lo estuve pensando. Pero vale tanto la pena... Vale tanto la pena su charla, su presencia aquí, que vamos a parar las faenas. Oh, digo, así que van a ver 5,000 huevos ya. La primera encima. No, y yo así como un chavo que me dijo, ¿sabe cuánto vale su charla hoy en día? Hoy día va a valer
5 millones de dólares, porque eso es lo que nos sacamos, 5 millones de dólares. Por parar, claro. En 40 minutos. ¡Concha, no, la presión, güey! Sí, po. Y me dije, no se vaya a extender más de 40 minutos, por favor. Chico, que vaya a ser bien, güey. Yo dije, claro, yo dije, chuta, de esos 5 palos verdes no me llegará ni uno a mí. Ni uno. Más encima me cortaban la cola. Y dije, ya. Y salgo, me suben a un escenario y vi un mar de casco. Un mar de casco naranja. Claro. Así que eso fue como, bueno, una de mis experiencias así como más. Como oye, Carito, lo que te iba a preguntar, porque ya estamos casi en la hora. Y porque yo sé que tú te vas dedicado a las charlas y te he dicho, realmente estándar, como que el estándar no lo estáis tomando, estoy tomando más charlas. Sí. Pero ir solo al Festival de Viña, prepararte para el otro año, un 2 años más, así como un desafío personal tuyo, ir solo a un escenario tan grande como el Festival de Viña o el Mueve. Mira, yo iría al Festival de Viña siempre y cuando fuera a animar. ¿En serio? Como un show, no. Sí, de verdad. No. Si vamos a estar en el Mambo, que estemos los 6 días. Pero no un ratito. No sé, yo sé que tú... A mí me gusta más animar que estar así como ser centro de mesa, entre comillas. Así como mira. Pero ponte tú, a mí me gustaría más animar el Festival de Viña. Y porque es mucha presión, es mucho... Ponte tú, desde que te confirman hasta que llegáis al escenario, puta, a mí me... Nosotros trabajamos en la radio en ese tiempo, a mí me seguían del SQP, me seguían de Canal 13, de todos lados. Entonces, puta, yo casi tuve un accidente por evitarlo. Yo dije, no estoy. Y más encima, ese día iba atrasado a la radio y yo casi choqué. ¿Ya? Entonces, después llegué y cuando me esperaron, llegué y le dije, por favor, ¿pueden apagar todas las cámaras? Y llegaron y apagaron las cámaras y dije, ¿sabe qué? No me sigan más. Adiós. Y díganle a sus editores que no me sigan, porque acabo a las 5 de la tarde, tengo un accidente, por supuesto. Sí. Digo, por favor, a mí no me sigan. Y ahí, bueno, pero igual me siguieron siguiéndome. Oye, yo he tenido el privilegio de hablar con los queridos en el auto, manejando él, y es una experiencia, más o menos, porque este le mete chale igual, si no, que anda como la señora así. Yo andaba al lado de él, weón. Y le pone chaleco. Sí, y tomamos la curva con la rueda de repuesto. Oye, querido, antes de retirarnos, promociona tu programa de radio, que tienes todos los días al mediodía. Aquí estoy en el www.dsradio.cl. Ahí estamos con Daniel Segovia, mi compañero ahí de labores. Y estamos con el Chororoy, exactamente, el famoso Chororoy. Y estamos de 12 a 1 de la tarde. Bueno, la programación de la radio sigue, pero las voces se abren a las 12 del día con el especial COVID-19. Pero no se asuste porque no hablamos del COVID-19, hablamos de otro tema. Así que es solamente la contingencia. Así que los invito a todos a que nos escuchen, a que nos manden WhatsApp y todo el tema, porque ahí los vamos a estar esperando y vamos a tener un programa tan entretenido como el que tuvimos hoy aquí con el Upa Chalupa. Gracias, Oscarito. Oye, Oscarito, bueno, y ojalá que quizás en los próximos años, nuestro proyecto que tenemos truncado, nosotros con Oscarito, es un proyecto de charlas de bullying, que lo empezamos y nunca lo terminamos por un montón de cosas. Ojalá que lo podamos hacer terminar. Al kiwi. No, oye, antes de irnos, cuando empezamos con este proyecto del bullying, ¿ya? Es raro porque Oscarito, a mí me hicieron mucho bullying cuando chico, porque fui chico, pero Oscarito me decía, yo hacía bullying, este bueno, hacía bullying, si era rebelde, güey. Sí, lo que pasa es que a mí me hicieron bullying y yo aprendí a hacer bullying porque fue mi manera de ¿cómo se llama? De defensa. De defensa, claro. ¿Claro, viste? Sí. Así que bueno, ojalá que a futuro, Oscarito, renovemos el proyecto y podamos trabajar juntos nuevamente y sería un placer. ¿Seguís con el Gonzalo, no? Sí, lo seguimos viendo, sí. Seguimos pololeando. Sí, muy buena persona. Oye, amigo mío, le mando un gran abrazo, como siempre, lo quiero mucho. Igual, usted sabe que tengo la mejor energía con usted, he estado en su casa, conozco a su señora. Sí, le mando un gran abrazo. Y mañana tenemos otro grande del humor, al gran Gigi Martin, y también va a estar como panelista nuestra querida amiga Querita Larraín. Mañana tenemos a Gigi Martin y también la Querita Larraín con toda su numerología, así que tenemos un gran programa. Oh, bueno. A ver si me la contactamos para el programa.
Sí, pues, cuando quiera, pues. Un abrazo, amigo mío, lo quiero mucho y nos vemos mañana. Igual, suerte. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Joaquín, nuestro director. Chao, 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 muchachos. Gracias, Carito.